A mí me desaparecieron un hermano, 30 años. Él se llamaba Edilson Romero Garzón, era el nombre de mi hermano. Ya hizo 12 años, lo desaparecieron y nunca nos dieron respuesta. Yo vendía 30, hasta 48 toneladas de frijoles, llegué a vender semanales. Y en ese momento fue que desapareció mi hermano, cuando estaba yo ahí encarrilado, trabajando, pero súper bien con esas tres cadenas de supermercados vendiéndole frijoles. Entonces yo abandoné eso y me dediqué a buscar a mi hermano y arriesgarme demasiado. ¿Sí? A mí me extorsionaron, a mí me sacaron siempre una platica que se lo entregamos en tal parte, me decían que está muerto, que está en una fosa, que está en tal parte. Uno olvida, pero y uno perdona, uno perdona. ¿Sí? Si uno quiere perdonar de corazón, uno perdona. A mí ya eso, ya lo de mi hermano, ya creo que ya es una situación superada.